Prometo volver. Prometo devolverlo. En serio. Vamos. Chicos, no saben qué groso es estar enamorado. Bien. ¿Un cafecito? ¿Un café? Mira, qué boludo este pibe, no podría haber zafado. Todos tuvimos que dejar de hacer cosas para venir acá, ¿no? Sobre todo vos. Pervertidor de menores. No me jodas. Ok, no me jodas. No estoy de ánimo. Debe ser Diego que lo remuerde la conciencia. ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hermano? Y las cosas venían mal desde hace un tiempo, pero... recién logré irme de casa hace una semana. Estará tiempo de arreglarte con tu mujer todavía. ¿Con mi ex mujer? No, todo se terminó. Así que... creo que... por suerte para los dos, ¿no? ¿Y tu hija? Creo que también le va a venir bien, porque... pobrecita, últimamente discutíamos mucho delante de ella. Debe ser difícil. No, me siento bien, ¿eh? No, para tu nena. Yo creo que va a estar mejor ahora que alquilar un departamento, porque vamos a tener un lugar para estar juntos. Yo me iba a sentir bien raro viviendo solo, ¿no? Porque nunca viví solo. Yo vivía en casa de mis padres y enseguida me casé, así que... ¿cómo es vivir solo? Tiene lo suyo. Su parte buena y su parte mala. No sé, es como que si estás bajoneado no es bueno estar solo. Yo vivía con una amiga y ella se casó y ahora, bueno, me es un poco difícil. Tendré que aprender entonces. Para mí es toda una aventura, te digo. ¿Lo comes? Uh-huh. ¿Qué pasó? Mi papá. Murió mi papá. Ay, Gabriel. Adrián, papá. Papá se descompuso. Y no pudieron hacer nada. Ay, ¿dónde está mamá? Mamá, en la clínica con... con Pato y la abuela. Ay, Adrián. Bueno. Tranquila. No, tranquila. Yo me entro en la cabeza, no lo puedo creer. ¿Dónde me dijiste que está mamá? Era la cara de ese tipo. Yo no puedo creer, man, cuando te vi, nació, se quedó como un tarado así, no lo podía creer. No entendió nada, no entendió nada, era imbancable, tiene una cara de pesado. No, no, es insoportable. Te digo, no me lo banco más. ¡Chicos! ¡Hey! ¡Chicos! ¡Fabián! ¡Adrián! Pero, qué raro. Qué raro si me esperaban acá. Bueno, pero digo, mirá la hora que se habrán cansado de esperar, ¿no? ¡Qué tarde! Tengo que estudiar. Sí, la verdad se me pasó volando la hora, ni me di cuenta. Perdón, la estaba pasando muy bien. Yo también. Bueno, ¿tenés ganas de que volvamos a verlo? Nos vamos a ver, mañana en el colegio. Esta noche en el colegio. Tenés razón. Si no terminas muy tarde y tenés ganas, te invito al cine porque hace muchísimo que no voy al cine solo. ¿Y me invitas a mí? ¿Qué clase de soledad es esa? Una soledad compartida. Bueno, mañana vemos. ¿Esta noche vemos? Esta noche. Has it gone?
like every cowboy sings the same song. Every rose has its thorn. I don't. ¿Qué haces, Lila? ¿Qué haces? ¿No se nota? No, toma, abrígate, hace frío, en serio. Están por venir mis primos, yo vivo con ellos y... ¿Y si no vienen, qué? ¿Me la voy a perder? La vida es corta, Dieguito. Vivamos el momento. Tómate un cafecito, mi amor. Evelyn, oh. Lo lamento mucho, Marta. Yo también. Gracias por venir. No. Oh. Marta. Oh. Hay que tener fuerza. Oh. Hola, Andrés, ¿por qué me hiciste esto? Andrés, a mí me hiciste esto. Hay que llamar a toda esta gente. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Adrián? Todo el mundo me pregunta lo mismo. Estoy bien, te agradezco. Mamá, ¿vos le diste a Fabián los documentos de papá? Sí. Ok. Oh. Adriancito, vení, dame un abrazo, un besito. Vení acá con tu mamá. Ay, mi mamá, sí. No ves cómo estoy. Mamá, te pido. Un besito. Dame otro besito. No me mandes acá. Bueno, ya está. Hay que llamar. ¿Qué le pasa, Adrián? Se te cargo, Tomás. Entonces no sabemos, está conversando. No sabes, al doctor. Están ahí al doctor. ¿Con quién dejaste a Nico? Ah, lo dejé con una vecina. No te preocupes, mi amor. Está bien. Anda al velatorio con Evelyn. Por si llega gente. Sí, por sí. Favor. Bueno, ¿sí? Vamos. Por favor. Sí. ¿Vamos, Bárbara, venís? No. Te quedas. Por favor. Vayan ustedes. Bueno, está todo en orden. Hola. Barra. Hola. Hola. Qué cagada, ¿no? Sí. Vamos para el velatorio. ¿Cuándo nos llevamos? En una hora, Adri. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Bueno, a Diego, por favor, llama. Está bien. ¿Está bien? ¿Quién se lleva bien con el padre? Claro, porque no entendemos, no reacciona, está raro. Fíjate. Vamos. Bueno, ok. Ah, oh, Fabián, vení, quédate con la tía, vení. Bueno, claro. ¿Eh? Está bien, no te preocupes. ¿Cómo es eso? Pato. Ya sé, tómate un sedante, mamá, por favor. Sí. Vos también, Bárbara, tomate un sedante. ¿Vos tomaste, Adri? No, estoy bien. Che, Adrián. ¿Acá te parece? Sí, ahí. ¿Dónde? ¿Ahí? Lo noté muy raro, Adrián. Es como si no se diera cuenta que murió el papá. Sí, es cierto, está raro. Pero bueno, en algún momento va a reaccionar. Esperemos. También qué feo, ¿no? Así, de golpe. ¿Quién se lo esperaba? Y ahora la madre... Pobrecita. ¿La tía Marta? No, Pato. ¿Por qué? No, mejor no te digo. Si llega a pasar lo que imagino, no sé. Bueno, ya me voy a enterar. ¿Qué temas? ¿Vino alguien? No, todavía no. No sé, un té, hace un poco de frío acá.
Tomá. Va a ser una noche larga. Hay que estar preparado. No, no, querida, gracias. Sí. No, no, no. Ay, ay. Todo bien, señora. Todo tranquilo, todo tranquilo. Muy bien, gracias por haber venido. Muchas gracias. Abuela, ¿por qué no vas a dormir un ratito? No, no, gracias, estoy bien, estoy bien. Estoy con el auto, te llevo, en serio. No, te digo que estoy muy bien, muchas gracias. Anda, ¿por qué no te ocupás de tu primo? No, él está bien, déjalo. Sí. ¿Te parece que es normal eso? Con lo que Adrián quería al padre. Con lo que significaba Andrés para Adrián. Ay, no sé, nene, pero me tiene muy preocupada este chico. No reacciona. Nunca reacciona. Tampoco exageremos, abuela. No todo el mundo reacciona de la misma manera ante las cosas. Si a mí me hubiese pasado... Bueno, prométeme que si estás cansada me vas a pedir que te lleve. Prometido, señor. Bueno, quédate acá, no te muevas, ¿eh? No, no, verdad. ¿Quieres un cafecito? No, no, no. Ahora no, después. Voy a llamarlo a Diego. A ver si el teléfono no funciona. ¿No? ¿Qué dice? ¿Cómo están, che? ¿Cómo está, Adri? Y ahí anda. Llamó por teléfono. Quiso venir. Yo no soy un nenito. Está bien, tenés razón. Ay, Nico, chiquitito de la tía, mi amor. Era la debilidad de tu tío, vos. Te tengo que explicar una cosa, Nico, querido. El tío se fue a hacer un viaje muy largo, lejos. Y desde el cielo te está mirando. ¿Y por qué si él me puede ver a mí, yo no lo puedo ver a él? Amorcito, chiquitito, que no comprende nada. Anda, anda un poquito con las nietas, anda. Papi, ¿para qué le trajiste a mi niña? Es un chico grande, tía. Quería venir, ¿qué querés que haga? No estoy bien yo. Abrázame, sobrino, por favor, te pido, abrázame, por favor, sobrino querido, que te quiero tanto yo, papi. Gracias por venir. Oh. Bueno, tía. Pero, Adri, tampoco es un drama. Él quiso venir, qué sé yo. Tampoco lo tratamos como si no entendiese nada. Está bien, está bien, está bien. Ahí viene. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Acá estoy. Muy triste. ¿Quieres que te ayude en algo? No, no te preocupes, Mili, yo lo hago. Hasta no lo veo muy bien, Adrián. De verdad, a mí me preocupa un poco. Ya vuelvo. Sí, yo voy a casa a avisarle a Diego. Si no lo encuentro, le voy a dejar una nota. Dale. Bueno, bueno. Hasta luego.
Qué lástima que papá no lo pudo conocer, ¿no? Es mi papá. ¿En qué pensás, Nico? En el tío Andrés. El tío no era viejo, ¿no? No. Pero las personas no se mueren cuando son viejas. Sí, bueno, no siempre se mueren cuando de viejas, ¿no? Entonces. ¿Viste ese accidente que sale en la tapa de los diarios? Sí. Y que todo el mundo habla. Sí. Bueno, esa gente cuando se va de vacaciones, por ejemplo, no sabe que se va a morir. Es un quilombo, entonces. Y si nadie sabe, es un quilombo. Y nadie sabe nada. Es la verdad. Por eso tenemos que tratar de vivir lo más lindo que podamos. Y cuando dejamos de vivir, nos morimos. Cuando dejamos de vivir, nos morimos, sí. Un despelote. ¿Qué te decía, Nico? Cuando dejamos de vivir, nos morimos. Pobrecita, mi amor, no está bien, Ani. Marta. Para mí. Ay, eso es un tesoro, te agradezco tanto. Gracias, mi amor, gracias. Y sí, doctor, es así. Ahora Barbarita y yo nos quedamos las dos solitas. De mi amor. A ella no tanto, porque tiene amigas, tiene su vida, sus novios. La que se queda sola soy yo. Yo soy la que no sabe qué va a hacer de su vida de ahora en adelante. Ay, estoy tan mal, Dios mío, con esto. Bueno, tampoco tengo que olvidarme que tengo a mi hijo Adriancito, que es un tesoro. A mi nuera Patricia. Ellos me quieren tanto, estoy segura que no me van a dejar sola. Sí, me quieren tanto, doctor, no me van a dejar sola. Lila, por favor. Lila, ni para acá, mi Roberto. Lila, basta, basta. Tengo, ¿basta qué? Tengo que hacer. No me digas eso, digo, no inventes excusas. Pero te digo la verdad. ¿De qué verdad me estás hablando si me estás mintiendo? Tengo que darle de comer a Chacha, tengo que lavarme los dientes antes de irme a dormir. Basta, digo, ¿sabes lo que pasa? Que vos estás saliendo con otra mía. Pero te digo que no, mi vida, desde que vos llegaste. Desde que yo llegué un cuerno, lo que pasa es que no me lo querés decir, Diego. Pero te digo que no. Pero que no nada, no soy una tarada, Diego, no me banco más, no me banco que cada vez que vengo inventes una excusa para poder zafar de mí. Sos un desagradecido, ¿entendés? No me mientas, decime la verdad y está todo bien, si yo no te exijo nada, pero no me mientas porque no me la voy a bancar, ¿ok? Pero si son todas ocurrencias tuyas, mi amor. Ay, seguro. Preguntale a mis primos. Preguntale a Fabián, dale. Preguntale, dale. Ah, claro, porque sí. Yo soy tan tarada que no me voy a comer el verso de que tus primitos, especialmente el que vive con vos, no van a ser tus cómplices, ¿no? Ah, sí. Me tenés podrido. Podrido me tenés. ¿Sabes cómo me tenés? Mirá. Mejor ni... Mirá. ¿Mirá qué? ¿Dónde está mi primo? Adentro. Claro, ¿cómo va a llamar por teléfono acá si está todo el tiempo descolgado? Menos mal que vine. Bueno, mira, murió mi tío, ¿sabes? Ah, sí, dale, yo soy Michael Jackson. ¿Esta chica se volvió loca? Ay, Ricardo, qué lindo. Gracias por venir, chiquitito, gracias. Él te quería tanto, sí, tanto. Viste, qué desgracia, qué desgracia, Dios mío. Muchas gracias. Bárbara, Bárbara, hija, amor. Vení, mira quién vino. Mira. Ay, que tu papá lo quería tanto. Oh. Me enteré de casualidad. Lo siento mucho. ¿Cómo estás? Bien. Mamita. Papá apenas conocía a Ricardo. Pero tu papá era un hombre tan bueno, quería a todo el mundo. Y bueno, hijo, bien, tu papá. Bien. Ay, Patricia, vení, dame la manito así, así con los dos. Ay, los tres juntos, porque yo no estoy bien así, los tres juntos me siento mejor, sí, me voy a calmar. Oh.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué rápido que cambia la gente. Yo creo que a Marta no la cambia ni esto. No entiendo, loco, no entiendo si estaba lo más bien. Sí, bueno, estaba lo más bien, pero en apariencia estaba lo más bien. Hace 2 meses le había dado un ataque y no dijo nada a nadie. Un compañero le mandó hacer una batería de análisis y ni siquiera se hizo uno. ¿Y cómo están Bárbara y Adrián? Bárbara está bien, Adrián, no sé. ¿Está bien angustiado? No, Bárbara está angustiada. ¿Y Adrián no? Entonces... Bueno, entonces que no se entiende qué es lo que está pasando tampoco, digo. Bárbara parece que está cerrando todo afuera y Adrián no puede, no sé qué es lo que está pasando, no sé. Bueno, lo tenemos que ayudar, Fabián. Sí, sí, ya sé. Por eso vamos, dale, apúrate. Lila. Sí, ya sé, no me digas nada. Tenés que ir a un velorio, ¿no? Al velorio de tu tío. Sí, ¿cerrás vos? No. Bueno, entonces salgamos. Sí, tenés razón. Salgamos y vayamos. ¿A dónde? Al velorio, te acompaño. ¿Vos? Sí, yo. Pero es el velatorio de mi tío. No te das cuenta, no tenés nada que hacer ahí. Claro, ¿qué es lo que puedo hacer yo con vos, no? Está mi familia y te das cuenta que murió. Claro, yo no soy una chica digna como para ser presentada a tu familia, ¿no? Sí, pero no. Pero no en este momento. Y en ningún otro, Diego. ¿Sabés lo que pasa? Que vos te avergonzás de mí. ¿Sabés lo único que no te avergüenza? Aceptar lo que yo te doy, lo que te conviene. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Vení, vení, pero no me hagas problemas. Vamos. Tiene poder. ¿Y? Y viene. ¿En calidad de qué? De amiga mía. ¿Por qué no la presentas como novia tuya también? Ya pido tú. Ay, mamá se va a poner imbancable. ¿Puedes quedarte en casa? Gracias. El tiempo que quieras, estoy sola. Igual habla con tu mamá. Sí. ¿Te arreglaste con él? No. Pero reapareció el otro día. Y yo estaba con Pablo. Creo que, no sé, se pensó que yo tendría algo que ver con Pablo, ¿no? La verdad, que si no fuera mi primo, es un dulce, ¿viste? Sí, vi. Bueno. Pobre, ¿no, Ricardo? Hay que saber valorar su actitud, ¿no? Yo lo ofendí, sin embargo, está acá. Viste, es en estos momentos cuando uno se da cuenta de la gente que la quiere, ¿no? Seguro. Ahora vengo. Evelyn. Llegó, sí. Diego. ¿Y? Que nosotros lo vamos a llevar a Adrián, ¿sabes? Diego llegó con una amiga suya. Y bueno, es que cualquier cosa estamos en el bar de la esquina. Sí, no te preocupes. Bueno, lo llevamos a Adrián, entonces, ¿sabes? Bueno. Bueno, hasta luego. Dale un beso a la tía que te quiere tanto, mi amor, dame un besito, gracias por venir. Este Dieguito lo conoce, el Hola. Sobrino predilecto de mi marido, es músico él, ¿no es cierto, Dieguito? ¡Qué rico! Están todos con Adrián, todos juntos, el trabajo que nos costó tener a todos los primos juntos. A mí no tanto, a mi pobre marido que ya no está, pobrecito, ya no está con nosotros. No sé qué voy a hacer yo, sola, sin él. Bueno, tampoco tengo que olvidarme que lo tengo a Adrián, ¿no? Eso es muy importante. Mi hijo, pobrecito, tan joven, tanta responsabilidad, solo al frente de la clínica del padre. Ay, Dios mío. Bueno, solo no va a estar. Sí,
que tiene a mí que voy a estar cerca de él. ¡Ay, Patricia, mi amor! ¿La conoces, la señora del doctor Jiménez, mi nuera? Es una rica. ¡Ay, Patricia! ¡Cuánto te quiero, Patricia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! No, estoy... no podemos creer que estés así, es todo. Me preocupa, Adrián, nada más. No sé, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo, Adrián? Nada, bueno, estoy golpeado por esto. Pero bueno, tengo muchas responsabilidades por afrontar. Está la clínica que se quedó sin dueño prácticamente, no hay director, no hay nada. Está mi vieja que está mal, ustedes la vieron. Está mi hermana que no se puede hacer cargo de mi vieja, tampoco se la quiero enchufar a mi abuela, ¿no? Y bueno, está Pato que tiene como un proyecto, que está con la casa y parece que tiene ganas de tener un bebé. Entonces, yo me la banco, ¿no? Me la banco. ¿Hasta cuándo te la vas a dar? ¿Te va a durar mucho? Estoy bien. Está bien, a mí me parece que me da la sensación que estás ocupándote demasiado de los demás y de vos nada, ¿viste? Esto es lo que nos pasa, me parece. ¿Qué quieres hacer, Adrián? ¿Querés hacer la misma cagada que hizo tu viejo? Estaba enfermo hacía 2 meses y no dijo nada. Todo por ocuparse de su familia y no de él. ¿Y cómo quedan ustedes? A mi cargo quedan. No me echen las pelotas, chicos. Yo les agradezco, pero quedan a mi cargo. Yo puedo poner el pecho, ¿eh? Yo no soy el mismo de antes. Yo creo que cosa, Adrián, no vas a ser más o menos hombres porque yo eres por tu viejo, ¿entendés? No pasa nada. Bueno, deja. Bueno, me voy porque no quiero dejarla, mi vieja. Ya, ahí vamos. Ahora vamos. Está bien, quédense. No, no puede ser, no puede ser, se le murió el viejo. Tiene que llorar. Porque si no larga lo que tiene adentro ahora, le va a salir por el otro lado. Esto hay que sacarlo afuera, tiene que llorar. Y justo ahora que las cosas le estaban saliendo bien, che. Gracias, querida, ¿eh? No, por favor. Gracias por haber venido, digo, gracias por todo. No, usted no va a quedarse sola, sí, yo la voy a ir a ver. Bueno, son muy dulces, chiquita, muchas gracias. Te doy un besito. Gracias. No, por favor. ¿Se puede saber qué hablabas con la tía Marta? ¡Ya! Yo no puedo creer lo que es capaz de hacer esta mujer. No te quejes, Diego. Por lo menos te acompañó. ¿Pero por qué se tiene que meter? ¿Por qué se tiene que meter en todo? Pero quiere tenerte a cualquier precio, Diego. Claro, y así no me la voy a sacar más de encima. Ah, pero pobrecita Lila, ¿con qué? Con lo que ha hecho por vos, Diego, te dio un departamento, te está dando casi un futuro, dejate de joder. No estoy hablando de Lila. Estoy hablando de la tía Marta. Bueno, ya te va a recompensar por tu acto de caridad. Bueno, espero que sea algo importante. Va a ser algo importante, algo jugoso, algo bueno. La tía Marta en cualquier momento va a venir a vivir con vos. Mira, que esa sucia boca se te haga a un lado. Y digo yo, ¿la tía Marta no se puede ir a vivir a la casa de Adrián? No, para. Con eso no jodas, de verdad. De verdad lo digo. No. Pero hay algo que no entiendo. Si ella aparentemente es un personaje amable, que nos quiere mucho a todos. ¿Por qué? Porque no la conoces. Porque a vos te hizo un personaje, por eso. La tía siempre quiere ser el centro de todo. Ayer, como no pudo ocupar el lugar del muerto, hizo cualquier cosa para que todo el mundo estuviera con ella. Pero aparte la odia a todo el mundo, la odia a Pato, ni siquiera fue capaz de ir al casamiento de su hija. No. ¿No exageran? Bueno, ya la vas a conocer. Y nos vas a dar la razón. Pobre Adrián, che. Es el fin de su matrimonio. Acostar, es tarde, estuviste toda la noche levantado, ¿sí? No, yo me tengo que planchar el ambo de guardia.
qué, Adrián? Que me tengo que planchar el ambo de guardias. Mañana tengo. Ok, ahora ven. Mi amor, ¿vos estás loco? ¿Por qué? ¿Cómo mañana vas a ir a la guardia? Yo sí, voy a ir. Por supuesto que voy a ir. Sí, mi amor, yo te entiendo, pero lo que pasa es que estás agotado. Sí. ¿Eh? Es el mejor homenaje que le puedo hacer a mi papá. Adrián, por favor, no puedes ir mañana a la guardia. Pero para un poquito. Para un poquito. Ya se lo dije a los chicos. Ya te lo dije a vos varias veces. Yo quiero ir. Porque estoy bien. Si estuviese mal, no iría. Mi amor, yo no puedo. Yo no puedo dejarte solo. Yo no puedo creer que estés bien. Te quedaste sin tu viejo, Adrián. El que moría por vos. El que hacía todo para vos. El que siempre quisiste parecerte. El que te enseñó que en la vida hay varios caminos y siempre hay que elegir dónde se ponía el corazón. Yo no puedo creer que estés bien. No quiero que me mientas. Es esa persona que siempre te llevó de la mano para todos lados cuando eras chico, mi amor. Yo no puedo creer que estés así, como si nada hubiese pasado. Era tu viejo, Adrián, el que te amaba. No me mientas. No lo quiero llorar, ni lo puedo llorar. Porque si lo lloro me voy a dar cuenta que no está más. ¿Vos te pensás que yo no lo quiero llorar? Hoy ni examen, ni salida, ni nada. No tuve tiempo ni de estudiar. No, no, yo estoy bien. Pero casi sin dormir. Sí, no pude estudiar. ¿Tu hija bien? Buenas noches. Bueno, me alegro. Bueno, un beso. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Ando de recorrida, quería saber cómo iba todo. ¿Cómo estás, prima? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien. Vengo a la casa de Adrián. Hay buenas noticias. Pudo llorar. La justa se estaba por ir a dormir. Ay, bueno, menos mal. Eso me tenía un poco preocupada. ¿Y Ricardo? Querían llamarlo. Sí. Pero bueno, no sé si vale la pena. ¿Y qué pasó con tu examen? ¿No pudiste rendir? No, lo daré en julio con las demás materias.
Bueno, sigo mi recorrida. Quedé en pasar por la casa de los chicos y me tengo que ir a trabajar. Pablo. Gracias por todo. ¿Por qué? No. No, si yo vine acá con ganas de compartir cosas y... Bueno, nos tocó compartir algo bastante triste, pero... Estoy seguro de que vamos a tener posibilidad de compartir cosas mucho más lindas. Bueno, y ahora me voy a trabajar. Arriba ese ánimo, que no decaiga. Le voy a dedicar la función. Hasta luego. Chao. Rápidamente las cosas vuelven a la normalidad. Sí, como un acto de magia en un circo. No se la crean. No se la crean porque las cosas no están tan normales. Estás muy escéptico vos, Diego. Estoy realista, Fabián, realista. ¿Desde cuándo la tía Marta puede tener una actitud tan diferente con nosotros? Sí, por eso que vivo. ¿Y lo que oyó Julián? ¿Qué oyó Julián? ¿Cómo que oyó Julián? Que la tía está esperando ayuda de Pato y Adrián. La tía Marta siempre odió a Pato. ¿Qué ayuda está esperando? Bueno, Diego, ayuda, auxilio, que la cuiden. Está bien, no hablo más. En definitiva, es la madre de Adrián. A mí me importa un bledo. Lo que pasa es que a esa señora hay que ponerle límites. Límites. Es una enferma. ¿No te das cuenta? Te chupa, te absorbe. Pero no seas pesimista, Diego. Me está matando la ilusión. Yo vine acá pensando en encontrar toda mi familia reunida. Mirá, Pablo, ponete contento con que encontraste a nosotros y a la abuela reunidos. Porque si fuera por nuestros viejos, cada uno hace su vida. El único que se interesaba por nosotros era el tío. Bueno, digo, entonces, ¿por qué no nos colgamos dos adoquines y nos tiramos en el riachuelo? ¡Qué mala onda que tenés! ¿No? Está bien, ok. No hablo más. No abro más la boca para decir palabra alguna. Bueno, está bien. Se amplía el concepto y agregarle que tampoco vas a abrir la boca ni siquiera para cantar. Ok. Ah, estás en gracioso. No, no, ah, te haces el cancherito. No, vos, sí, no, estoy cansado. ¿Eh? Sos un pesimista, hermano. Ah, pesimista yo. Mirá quién habla. Yo estoy en un estado totalmente optimista. Seguro. Sí. Seguro desde que las chicas de 12 años se le enamoran. 16. 15. ¿Vos por qué no la viste sin uniforme? ¿Cómo? Sí, sin sin uniforme. Se vino vestida de mujer. Pero si es una criatura, le saca la ropa y no debe tener ni siquiera, debe tener unos poquitos. ¿Cómo es eso de que tiene 15 años? No sé. ¿15 años? Yo apareció en la radio y me volví loco. No sé, estaba ahí y yo dije, ¿qué pasó acá? Y bueno, después en un momento se me apareció una imagen de Evelyn y bueno, se me cortó todo y... Perdóname, no quise decir nada. ¿No qué? Que me perdone, que no quise hablar de Evelyn. ¿Que te perdone por qué? Porque por ahí te jodo, qué sé yo, no sé. Pero estás loco. Ya quedó claro eso. Jamás podría intentar nada con la mujer de un amigo. Bueno, no soy tu, primo, tarado, ¿qué decís? Da lo mismo. Bueno, no te hagas el capanga, el que la tenés toda controlada, porque si Pablo llega a tener una historia con Evelyn, vos te matás. ¿Qué estás diciendo? Vos te morís, ¿o no? ¿Qué estás diciendo, Diego? Okay. Ni siquiera es un fantasma para mí, Evelyn, nada. Ya está, tengo todo resuelto. ¿Cuál es el drama? Ah, no, seguro. Por eso buscás una nena que te puede dar... ¿Qué te puede dar? ¿Qué? ¿Y vos qué sabés? ¿Y vos qué sabés que me puede dar? Pero si es una nena, tiene 14 años, ¿qué te 15. Puede dar? ¡15! Está bien. Es una nena igual. Yo no estaría tan seguro. Sí, lo que pasa es que te lo dice porque tiene a la chica de sus sueños. Perdón, pero gracias a la chica de mis sueños tenemos este techo, tenemos el hogar, tenemos dónde comer, dónde bañarnos. Sí, pero vos haces el amor con ella. Yo no. Bueno, todo tiene un precio, pero... Perdón, ¿en tu vida nunca un cascarudo? Sí, he tenido cascarudos, ¿y? Pero nunca les he mentido. Siempre he ido con la verdad. No como vos que las engañás, como sirvientitas para vos. Ah, claro, el tipo es fiel. Pero tomátela. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Qué cosa? Vamos a descansar. Sano consigo. Un poco de relax. No, por favor, no. Un poco de paz. Camine para adentro. Lila. Abuela. Diego. Diego, a vos te quiero hacer una pregunta. Decime, ¿de dónde sacaste esta amiguita? Bueno, no es una amiguita, es un pedazo de amiga. Ah, sí, es una enemiga. ¿Por qué lo decís, abuela? Ay, yo no sabía, Diego, te lo juro, no sabía nada. ¿Qué pasó, abuela? ¿Qué pasó?
que esta señorita estuvo hablando con Marta. Ah, con Marta. ¿Qué hacías con la tía Marta? Lo que yo digo, una metida. Pero es que yo te juro que no sabía. ¿No sabías que eras una metida? No, no sabía que la señora Marta era así, como la abuela dice. ¿Y cómo es? Bueno, es cizañera, competitiva, envidiosa, peleadora. Ah, una persona encantadora, sí. Sí, sobre todo con Pato. ¿Y cuál es el problema, Lila? El problema es que la amiguita tuya, Diego, metió la nariz donde no debía. Porque resulta que Marta se la llevó a la casa con ella, ¿no es cierto? Y ahí empezó a hablarle y hablarle. Y le contó de su tristeza, de su viudez, de su soledad. ¿Y de qué iba a ser ahora en este mundo tan cruel? Sobre todo después que la nena Barbarita se fue a vivir unos días a casa de Evelyn. Sí. Ya que no saben qué idea le sugirió la niña. No, para, para. ¿Cuál idea? ¿Qué idea, Lila? Es alguno de los chicos que... Me daba miedo estar esta noche sola en casa. ¿Me puedo quedar acá?